Tenemos una lista, hay una comunicación que supuestamente fue dirigida a usted en relación a compatriotas que han sido liberados de las cárceles de Nicaragua. Aparentemente se comunican, la comunicación se la hacen a usted para que ellos entren en cuarentena al ingresar a nuestro país. Ministra. Sí, buenas tardes. Hay una nota, yo tengo una copia de la nota enviada a la abogada Marta Carolina Cepeda, Secretaria General de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, donde se le informa y por supuesto me hacen del conocimiento a través de esta copia de la disposición de repatriar y poner en cuarentena a ciudadanos recibidos en el sistema penitenciario. En ese sentido, toda persona que viene de otro país, ya nosotros está normado, tiene que cumplir un protocolo, ¿verdad? Y así es que toda persona que entre bajo cualquier procedimiento, ya sea legal, venga de viaje, venga repatriado, como sea, siempre tiene que entrar a una cuarentena. En ese sentido, nosotros tenemos que hacer toda la coordinación con migración, con la embajada, con cancillería, para distribuirnos responsabilidades, ¿verdad? La responsabilidad de la secretaría es vigilar el estado de salud de cada uno de ellos, revisarlo, ¿verdad? Si hay una infestación, pues también tomar toda la medida que corresponde. Ya Relaciones Exteriores, Migración y todas las otras instituciones, el Ministerio de Seguridad, ellos tienen sus responsabilidades conforme a lo que está estipulado en la ley. Ministra, ¿y usted ya tiene una fecha? ¿Cuándo ingresarían estos 41 compatriotas? Todavía estamos por confirmarlo. ¿Y al ingresar entrarían a un lugar de autoaislamiento que tiene el gobierno? Sí, definitivamente tiene que pasarse por este protocolo. Ahora, ¿no entrarían a ninguna cárcel de nuestro país? ¿No le han informado eso? No, porque ya ese no es tema de la Secretaría de Salud. Nosotros solo nos corresponde ver el estado de salud de las personas que ingresan. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. ¿Qué en relación a lo que es la Secretaría de Salud, ella solamente le comunicaron que ministra, va a ingresar, pero todavía no les han dado fecha. Pero sí hay muchos compatriotas, como decía Pablo, Ariela, que la condena es para mucho tiempo, pero han recibido, por así decirlo, este favor jurídico y son expulsados de Nicaragua y también de las cárceles de Nicaragua. Pero solo consultarle a la secretaria de Salud, la licenciada Alba Consuelo, si ya se han corroborado, como usted bien menciona, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, al igual con la Secretaría de Seguridad, y debe ser un conjunto también con la Corte Suprema de Justicia para verificar si estos ciudadanos hondureños tienen algún delito acá, si deben alguna pena para cumplirla, o si únicamente la cuarentena y el trabajo de la Secretaría de Salud es que cumplan la cuarentena y se vayan. Bueno, la verdad es que nosotros solo recibimos la comunicación, el listado de las personas que pueden estar ingresando al país, y a la Secretaría de Salud lo que le corresponde es que al ingreso cumplir el protocolo ya establecido, que es la revisión de su estado de salud y el envío a una cuarentena. Lo demás son las otras instituciones del estado involucradas que les corresponde verificar ese tema. Las fechas están próximas a confirmarnos. Nosotros tenemos el listado para incluso verificar con la Secretaría de Salud de allá si han estado en algún control, si ha habido algún seguimiento a ellos mismos, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, señora ministra. Muy bien. Disculpe, Alex, solo aquí debería de ser Interpol. Interpol, correcto, va a enviar un documento en la condición que vienen los compatriotas, pues. ¿Y a dónde se van a llevar también? O a sea, la Vía Olímpica, depende. Ahora, ¿si se van a llevar a la Vía Olímpica o si se van a llevar al polideportivo o dónde? ¿Todavía está la ministra ahí, Pablo? No, yo no. Si vienen de Nicaragua, va a entrar por Danlín, entonces van a ir a la Villa Olímpica. Ahora quiero decirles algo por la aduana a las manos. Desde el punto de vista jurídico.